Nos encontramos en el cruce de Callacoa, La Socal, El Tintero, municipio Los Llanos. Teníamos un servicio precario. El agua no llegaba, nos dirigíamos hacia el Batey, que está allá abajo, Batey Nuevo Callacoa, y de allí era que tomábamos el agua y de los pozos que se encontraban anteriormente. Un motoconcho te cobraba a ti 50 pesos por un galoncito que no te daba para el día. Tú al día tú tenías que buscar 3 o 4 galoncitos, ¿por cuánto no salía eso a diario? Sumándolo al mes, ¿por cuánto no te salía? Se iba a caballo, se iba a pie a buscar en lata y galones. Antes el agua, mire, era difícil para conseguirla. Tenía que ir a Callacoa. Yo daba hasta 3 viajes y 4 viajes, pero no alcanzaba el agua como quiera. Nos encontramos en el distrito municipal Sabana Higüero, Higüerito, municipio Bánica, provincia de Elías Piña. Aquí no hay una fuente de agua. Aquí sí había una fuente de agua donde decían la mina. A más de 10 kilómetros las mujeres iban y traían una lata de agua en la cabeza. Íbamos a buscarla más o menos a las 7 de la mañana. Allá encontrábamos demás gente que ya estaban en turno y me tomaba mucho tiempo en la hora de la mañana y cargábamos y también en la tarde. Uno tenía que comprar la ese agua, un agua de mala calidad que con 2 o 3 días en un tanque ya era inservible con los pajaritos. Teníamos que ponernos hasta una lata para salir a buscarla donde la encontremos, vamos a decir, para luego llevarla a nuestro hogar. Incluso a veces se le torcían hasta el cuello, se le torcía a uno con esa lata en la cabeza. Teníamos que buscarla en burro. Estamos a más de a media hora del río donde podemos encontrar el agua. Solo la podíamos coger para lavar, ni siquiera para bañarnos, porque el agua es bastante mala. Cuando llovía, yo tengo un tinaco, bueno, se llenaba ese, pues ahí estaban un tiempecito para lavar y limpiar. El cargar agua así en esa magnitud, a tenerla aquí en su casa ahora con llave es diferente, muy diferente. Ahora el agua vengo yo y ya voy y busco la manguera y la traigo hasta aquí. A cualquier hora que yo diga voy a lavar, me pongo y lavo. Si me da calor, de una vez entro al baño y me baño de una vez, porque antes no, uno no tenía agua dentro de la casa. Y está cristalina totalmente, que usted le da, usted se la puede hasta beber si usted quiere. El servicio a un 100%, después de estar a la Socal, se están cobrando 100 pesitos mensual. La gente está pagando su agua porque están recibiendo el servicio. Mientras no lo estaban recibiendo, yo no lo pagaba. La llave se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 6. La comunidad está satisfecha. Cuando aquí se puso esa agua, mira, eso fue una alegría que vivimos nosotros más o menos aquí en casa. Nos vamos a bañar en la ducha porque no sabíamos lo que era bañarnos en la ducha. El agua llega fuerte y no de que a esta casa sí, a la otra no, a toda la casa. Hay veces que hasta en el fregadero se explota la manguera de la fuerza que tiene el agua. A veces hasta rompe la tubería de lo buena que y fuerte que está. Y de verdad que sí que estoy feliz, feliz con el agua que tengo. El servicio es muy bueno, el agua es de calidad y no se va, el agua no se va. Ahora a la hora que yo quiero echarme esa agüita así con esa ducha, yo me la echo. Gracias, le doy de paso. Muy bien. Le ha cambiado un 100%. Usted sabe que la casa, el hogar que no tiene agua, no es hogar. El hogar que no tiene agua, lo que cría es enfermedad. El hogar que no tiene agua, lo que trae es epidemia. Porque es que con agua uno hace todo. Me sentí bastante feliz porque ya no tenía que buscarla. Tengo agua en el baño, tengo agua casi dentro de la casa. Antes era buscarla lejísimo, 3 kilómetros antes. Mira ahora, es del patio a donde tú quieras llevarla. Y el agua no se va. Aquí tenemos agua suficiente para lavar, para rociar. Mira, tenemos agua suficiente porque el agua aquí no se va. Darle la gracia primero a Dios y después a lo que hicieron posible, el tanque, esta agua, porque imagínense, no es para mí solo, somos muchos los que estamos beneficiados de esa agua. Le damos gracias al VI y a ESI, porque son la gente que nos ha ayudado con lo que se llama agua. Mejorando vidas. Mejorando vidas. Mejorando vidas. Mejorando vidas. Mejorando vidas. Mejorando vidas. Mejorando vidas.